Truquero, truquera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un tema que me gustaría compartir con vosotros. Y ir poniendo fotitos por aquí para que veáis. Porque resulta de que muchas de vosotras que me seguís por aquí y por el Instagram sobre todo, ahora tengo de repente una pila de gatos y demás. Y yo os lo voy a explicar, que me va a gustar mucho grabarlo y así pues mira, lo comparto con vosotros para que conozcáis la historia de mi mini, de su gatito. Pues nada, resulta que un día cualquiera de hace un año y pico, pues apareció un gatito por el terreno. El gatito no estaba en buenas condiciones, era muy pequeñito y estaba muy asustado. Entonces, cuando lo vimos, intentamos de cogerlo, no nos dejaba cogerlo. Y yo con mucha paciencia le dejaba allí comida, agua, poquito a poco, no me dejaba tocarlo. Él ya me observaba, yo le ponía la comida y cuando yo me iba, me echaba bastante bien lejos para atrás, ella iba conmigo así muy corriendo, pero poquito a poco, yo con juguetes y demás, pues tardé 2 meses en poder tocarla, que ya ella poquito a poco se iba acercando cada vez más, hasta que ya pues se acercaba a mí y con mucha precaución, cuando yo le echaba de comer y demás, ya se acercaba y demás. Pero eso me costó 2 meses. Evidentemente, cuando ya empecé a echarle de comer al gatito, nada más encontrarlo y demás, en un par de semanas ya la gatita estaba recuperada. Recuperada quiero decir que ya pues ya por lo menos se mantenía en pie, ya estaba súper bien, ya estaba por aquí, como que se fue adaptando aquí a las cositas, ya se buscaba sus huequecitos y demás. Que ya poco a poco la gata pues, como bien visteis en Instagram, todas las que me seguís hace tiempo, poquito a poco ya entraba a la casa un poquito, ya poquito a poco ya se quedaba ya más por aquí, por sus árboles y demás. Yo le adapté una casita y todo eso, ella dormía allí muy pequeñita, se montaba por lo alto del tejado de mi casa, en fin, ya la gatita cada vez estaba mejor. Hasta que un día, pues la gata como que se quitaba del medio, ¿vale? La gata ya empezó a ponerse muy bien, ya a partir unos par de mesecitos, y se empezaba a quitar del medio. Hasta que un día ella se quitaba del medio, pero para comer y demás, pues venía, yo la llamaba, que yo tengo una forma muy peculiar de llamarla, chasqueando los dedos, porque por aquí hay perros, y para que no le pase nada ni nada, yo le chasqueo los dedos y hago psh, y ya ella viene corriendo, ¿no? Entonces, como se quitaba muchísimas horas del medio, pues yo dije, esto lo tengo yo que mirar, a ver qué es lo que pasa, porque me extraña que la gata que estaba todo el día aquí ahora pues solamente venga a comer y no siempre cuando yo la llamo. Total que estos fueron varios días de investigación, porque es que esto fue, vamos, ni el CSI. Claro, la gata veía que yo la seguía y demás, entonces no se metía donde se tenía que meter. Total, que un día y así, poco a poco, yo la fui viendo y demás. Y sin que ella se diera cuenta, vi cómo se metía en una palmera que hay aquí detrás, muy grande, que está justo en medio de un canal de agua. Que ahí es que no puedes pasar, porque nosotros nos vimos negros para poder llegar allí y ver qué es lo que pasaba. Entonces, mi gatita que yo había encontrado, pues venía con premio. Vamos, venía con 5 premios, para seros más exactos. Entonces, claro, cuando yo le eché de comer y se recuperó y ya le tocó, pues en la palmera, pues dio a luz a 5 gatitos. Claro, yo ya cuando ya vimos dónde se metía el sitio tan de esto, que ya nunca se había metido ahí, entonces ya empezamos a unir piezas y dijimos, la gata estaba embarazada y ha parido. El nombre de mi gatita, se llama Mini y es una carey, que os pondré fotitos por aquí. Y el nombre no es por Mini del Mickey Mouse y Mini. Mini es porque yo le decía Mininina, yo la llamaba así, ¿no? La llamaba, cuando la llamaba para comer, decía Mininina, Mini, 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 Mini. Porque a los gatos, yo escucho de toda la vida que se le llamaba Mini, 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 Mini. Entonces mi gata pues se llama Mini, porque yo intenté cambiarle el nombre y la llamaba de 40.000 nombres diferentes, pero cuando yo la llamaba por el nombre Mini,
venía corriendo, entonces ella se la ha quedado Mini. Total, cuando mi gatita dio a luz, Marcelo un día pues se metió por todo el canal, poquito a poco, hasta llegar a la palmera, que los tenía la mar de bien puestos. Y entonces descubrimos 5 preciosidades muy bonitos, que todavía no tenían los ojitos abiertos, que os pondré y os iré poniendo fotitos por aquí. Los gatitos más o menos los descubrimos el 24 de abril, por la fecha de la foto, fue cuando Marcelo fue a mirarlo y tenían día. Por eso nosotros consideramos que ahí los gatitos no estaban a salvo, porque el canal, cuando le abrían el agua, pues podía, yo no sé. Entonces le cambiamos los gatitos a la casita donde ya los tenía, le compramos un colchoncito y demás, y le cambiamos la casita, y le cambiamos los gatitos a la casita. Bueno, pues los gatitos duraron ahí un día. Al día siguiente, cuando fui a por la mañana a mirarlo, ya no estaba. Se los había vuelto a llevar al mismo sitio. Entonces, donde estaban, pues la verdad que no podíamos verlo, no podíamos si estaban bien, si se caía alguno o lo que sea. La gatita era la que mandaba, entonces pues no podíamos hacer nada. Entonces Marcelo, pues a lo mejor una vez a la semana, se metía por todo el caminito que os digo, se montaba la palmera en un hueco que había y lo mirábamos. Entonces, esa semana, hubo una semana que empezó a llover muchísimo y entonces ya dijimos, vamos a cambiarle los gatos de sitio sí o sí, porque es que esto ya puede ser peligroso. Yo sé que los gatos tienen mucho instinto y demás, pero nosotros que tenemos, que pensamos y demás, pues lo veíamos muy peligroso. Entonces Marcelo volvió y le metimos todos los gatos en una camita y se lo cambiamos otra vez al mismo sitio. Y parece que ella vio el peligro de las lluvias y demás, que entonces ya dejó a los gatitos, ya para siempre, en la casita con su colchoncito. Además, Marcelo le puso una escalerita con unos ladrillos. Allí le pusimos su arenero, tenían su pienso, su comida y sus cosas. Allí muy bien adaptadito, y la gata consideró pues que ese sitio sí era perfecto y los dejó allí. Cosa que a nosotros nos tranquilizó bastante porque los teníamos más controlados. Entonces ya los gatitos pues... llegó la hora de abrir los ojitos y uno siempre tenía problemas, que lo llevamos al veterinario, el pobre lo pincharon y todo, porque tenía como una infección en los ojitos, que la madre no lo lavaba bien o algo, y le estuvimos echando unas gotitas de agua de rosas y demás natural, y ya el gatito ya perfectamente, que ese a día de hoy es mi Leo. De todas maneras os dejaré fotos por aquí, porque es que eran para comérselo. Bueno, ahora también son para comérselo, pero es que en ese momento los gatitos empezaban a andar, empezaban a salirse al sol con su madre, ya tú entrabas y nos asustaban, ya venían a detrás tuya y demás, ¿no? Pues los gatitos se hacían grandes y era la hora de buscarle una casita a los 5 gatitos, porque se nos planteaba el problema que yo me quería quedar la Mini, porque la Mini ya estaba adaptada aquí, había que operarlo, más operar en un futuro a los otros 5, más todo el gasto de pienso y demás. Pero, truqui. Mini, mira. Mirad, yo a la hora de... A los gatos le salieron novios súper pronto. Todo el mundo que venía aquí, yo quiero este. Y los gatos se repartieron corriendo. ¿Qué pasa? Que yo veía que mis gatitos pues estaban acostumbrados a entrar en mi casa, que ellos tenían sus árboles, su casita, que tenían su estanque para beber agua, sus cosas, su campo para correr y demás, que aquí no tenían peligro. Entonces yo ya empecé en plan, no quiero dar los gatos, quiero que los gatitos se queden aquí, porque yo sé que aquí van hasta mejor que metido en un piso, metido en una casa, que yo sé que todo el mundo le iba a dar mucho amor, pero yo sabía que conmigo iban hasta mejor. Entonces, pues los gatitos cada día pasaban más los días, yo me encariñaba más con ellos. Hablar de los gatitos. Mira, en primer lugar tenemos a Canosín, que lo estaréis viendo por aquí, que es un gatito negro, pero que le pusimos Canosín porque tenía muchas canitas. Es un gatito que es muy cariñoso, es muy bueno. Bueno, todos son buenos en verdad, pero es el más bueno porque siempre está con la lengüita y le decimos el lengüetero. Es un gatito muy atento, muy cariñoso, siempre está a tu lado. Es un gatito que tú te vas y se viene detrás, muy activo. Pero es muy casero porque siempre está aquí. Después pasamos a la hermana, que también es una gatita negra, que se llama Princess.
su nombre le viene al pelo porque es muy delicada. Ella tiene que comer en su cacharrito solo, beber su agüita en su cacharrito solo. Ella tiene que utilizar su manta de pelo para ella sola, con todos los hermanos. Pero es que ella es muy prince. Ella los andares, es la más pequeñita de todas. Ella sus andares, ¿sabéis? Ella parece una reina. Ahora, ¿qué pasa? Es una gatita que no le gustan los brazos. No la coja porque es que te araña toda. No le gusta, pero no le gustan los brazos desde que era una... Vamos, desde que era así de pequeña. Tú la ponías aquí y era... Tú la coges y lo primero que hace es... No le gustan los brazos. Pero es muy cariñosa. Siempre está alrededor mía, siempre se te tira cuando ella quiere. Cuando ella no quiere, no la toque siquiera. Ahora, ella es la que más se me quita del medio, porque es muy... Es que tienen el instinto, ¿no? Ella siempre está en su árbol, ella está... Ahora, yo ya es que los veo, la llamo y ya la tengo aquí. Y la verdad es que es la que siempre tengo aquí en el cuarto, porque ya os digo que ella es muy suya, pero necesita como estar conmigo. O con su padre, que es Marcelo, que también es de Musa, que es esta de aquí. Es como la madre, es una gatita carey, pero... ha salido como de angora. Tiene el pelo largo, muy suave. Y es una gatita un tanto peculiar. Es muy activa, ella es muy observadora. Si tú te vas al cuarto baño, lo que eso estás haciendo, te observa. Muy, muy, muy cariñosa. Solamente la llama y ya está ronroneando. Lo que pasa que es como... Es muy graciosa. Es muy nerviosa. Es una gatita que no se está quieta en ningún lado. Es muy activa. Ella lo mismo si tú te vas a la calle, se va a la calle y se pone a jugar. Si se pone aquí, se pone al lado tuya, pero ella mirándolo todo. Si tú te la montas encima, se va y se pone al ladito, ella para acá, para allá. Ella está, tiene que estar pendiente de todo. Desgraciadamente os voy a hablar de mi gatita Bella, que es una gatita romana, que os pondré la foto por aquí y me emociono un poco porque la gatita falleció causas naturales, estaba durmiendo en la alfombra y estaba con las patitas así, se quedó. Por más que yo llame al veterinario y demás, fue una muerte súbita, me parece que dijo. Y dice que eso le podía pasar a cualquiera. La gatita perfectamente, veis la foto que encima el Instagram las tengo yo en destacados y demás. Que estaba súper bien y demás, pero... Y el veterinario dijo que igual que le toca a las personas, pues le tocó a ella. Y tenía una carita de felicidad, es que daba impresión de verla. Me afectó muchísimo porque no me lo esperaba. Yo cuando la vi dormita fui a llamarla y demás y no reaccionaba. Y desgraciadamente pues no dejó. Pero hay que seguir para adelante. Yo el tiempo que ella, los mesecitos que ella estuvo con nosotros, estuvo súper bien, igual que todos sus hermanos. Desgraciadamente ya no está, pero yo la echo mucho de menos porque era una gatita muy especial. Era una gatita, ¿cómo os explico? Era muy a su rollo, pero muy pendiente de todo, pero estaba muy pendiente de ti. Siempre estaba contigo, tú la llamabas y venía, muy cariñosa. Estaba su día escrito ahí y nos dejó. Y después está el trasto que a mí me tiene enamorada, que es el Leo. Leo ha sido desde pequeño muy independiente. Ustedes ya lo habéis visto, él subiéndose por todos sitios, él solo, él comía solo. Él no hacía ni puñetero caso, era el más malo y el más trasto. Montándose donde no se tenía que montar, te daba casi irritaciones. Yo decía, ay Dios mío, que el gato se me mata, que mira dónde se ha montado. Se me montó un día en lo alto del árbol y no podía bajar. Madre mía, el Leo era el más trasto. Todavía a día de hoy es el más trasto. Total, ellos vivían muy tranquilos ahí detrás de mi casa, con su casita y demás. Pero este verano, desgraciadamente, pues tuve un incendio que salimos en las noticias y demás. Que empezó aquí y terminó en Málaga, vaya, que arrasó con todo. Gracias a Dios, mi casa, todo fue exterior, nada interior. Pero todo lo de exterior, pues achicharró todo, árboles, la casita de los gatos y demás. Ese día, pues... nos fue imposible coger a los gatitos porque eso fue todo de pronto. Era un día de muchísimo calor, se metió poniente y eso arrasaba.
no nos dio tiempo ni a mirar animales ni nada, porque tuvimos que salir pitando de aquí, los bomberos, todos salimos en las noticias y demás. Hasta el día siguiente no pudimos volver a casa, no sabíamos cómo estaba. Y entonces, pues, evidentemente se quemó todo lo de aquí detrás. Y los gatitos no aparecían. Los gatitos no aparecían, poco a poco fueron apareciendo. Cuando ya volvimos aquí, ya empezaron a aparecer, estaban todos bien. Y Leo apareció con mi perra al día siguiente. Aparecieron los dos juntos. Los estuvimos buscando por todos lados y demás. No aparecía, yo teníamos una irritación tremenda. Y ya cuando apareció mi perra y el gatito juntos, pues ya teníamos, digamos, toda la familia animal bien. ¿Qué pasa? Leo estuvo, que ustedes los que me seguís por Instagram ya lo sabéis, Leo estuvo por lo menos 2 semanas que el gato no se despegaba de mi lado. El gato se me montaba por aquí encima, todo el día pegado a mí, yo me iba a donde sea el gato encima, e incluso un día fui a comprar y el gato me lo tuve que llevar en el coche, porque es que se puso maullado y miau, y yo me... Poco a poco, ya fue tomando más confianza con la casa de nuevo y demás. Daros cuenta que fue que tenía 2 meses o 3. Actualmente mis gatos tienen 6 meses. Y entonces Leo, pues ya poco a poco fue volviendo a la normalidad. Los hermanos al día siguiente ya estaban cada uno por el árbol, por todos lados, como si nada. Pero él no, él estaba muy pegado a mí. Llegó la hora, a los 3 meses por ahí, llegó la hora de que mi gata volvía a entrar otra vez en celo. Entonces, aunque estaba dando todavía de amamantar y demás, decidimos operarla. A mí me costó muchísimo trabajo decidirme, porque yo no sabía si era bueno que estuviera amamantando, pero yo no podía. Yo ya me había quedado con 5 gatos y yo no podía en ese momento permitir que mi gata quedara otra vez embarazada y tener muchísimo más gatos. Entonces decidimos operarla. En primer lugar, ya sabéis todo lo que pasaba con Mini. Nos arrepentimos horrores de operar a la gata. Mi gata lo pasó fatal, pero lo pasó muy, muy, muy mal. El veterinario me explicó que esto es como todo. Yo a lo mejor me hago aquí un corte tremendo y a mí el corte me cicatriza rapidísimo y no me entero porque soy más fuerte y no me duele. Y lo mismo a ti, el mismo corte, pues estás para morirte, necesita, te duele muchísimo, no se te quita con nada. Es depende de la tolerancia de dolor que tengamos cada uno. Yo me arrepentí muchísimo porque mi gata estuvo una semana que yo quería que la gata se me moría, porque la gata no paraba de dar lamento. La raja la tenía muy bien, pero la gata a mí no me quería ni ver. De hecho, la gata ha tardado por lo menos 2 o 3 meses en que yo ya la llame y venga hacia mí, que yo ya me deje tocarla, que me deje abrazarla, que ella se ponga a mi lado. Sin embargo, con Marcelo desde el primer día la gata se ponía con él. Entonces yo tenía el arma rota tremendamente, porque mi gata, que era mía, que yo había dado confianza, lo había pasado tan malamente que mi gata me cogió una manía como diciendo: ¿qué más he hecho que me duele tanto? Ahora que han pasado los meses, que ya la gata está normal, ya tiene su pelito bien, ya está gordita y demás, estoy contenta. Pero a lo primero, ya sabéis ustedes que me seguís por Instagram, que me arrepentí horrores, porque incluso yo pensaba que mi gata se me moría de lo mal que lo estaba pasando. De hecho, la gata, el primer día que ya la pude soltar, pues ya sabéis que eso lleva un proceso, que hasta unas horas tú no la puedes soltar, que haga vida con normalidad. Y ella se fue corriendo, lo primero que hizo fue ponerse maullando, que eso se partía el arma, para que los gatitos amamantaran, porque los gatitos todavía eran pequeños. Ya poco a poco, la gata fue mejor, pero yo vi la gata revolcándose y demás. Evidentemente, el veterinario y demás estuvo en todo momento pendiente de ella, ¿no? Y poco a poco se recuperó, pero lo pasó muy mal. ¿Cómo con el incendio? Se quemó su casita de los gatos y demás, pues yo trasladé todos los gatos a lo que es la parte delantera de mi casa, que también tienen campo y demás, porque yo ya no estaba segura, no quería que los gatos se me fueran para demás. Total, que los pocos, como eran pequeñitos, los acostumbré que estuvieran aquí delante. Ellos tenían su mantita, como estábamos en el verano y demás, ellos
desde primera hora hacen popó en su sitio y demás. Ellos viven muy felices en sus árboles, aquí en su campo, duermen escondiditos entre las flores y demás, en su solecito, muy bien. Y hace poco, pues, le compramos una casita que los pondré por aquí, que la verdad que la han afectado bastante bien, porque cuando ahora llegue el frío, pues mira, ya están resguardados, porque es imposible. Yo he intentado tener los 5 gatos, la madre y los 4 gatitos en la casa de noche, pero es imposible. El día que los intenté dejar aquí, pues tuve que levantarme y abrirle la puerta porque no paraban de maullar, de jugar, de querer subirse a la cama y demás. Los gatos míos están acostumbrados a dormir de día y está muy activo de noche. Entonces le hemos comprado la casita, que la verdad que ha sido lo mejor que le hemos podido comprar. Y ahora estamos que ya le toca la hora de operar a los 4 gatos. Tenemos 2 machos y 2 hembras y estamos temiéndole. Es una cosa que sabemos que la tenemos que hacer. Estamos esperando. Nosotros hacemos lo que el veterinario nos va diciendo, porque la hemos querido operar antes, pero nos dijeron que era muy pequeño. Entonces ya le toca este mes, que ya cumplen 6 meses. Y no queremos que entren en celo, pasarlo tan mal. Pero me da muchísimo miedo de que mi gatita y mi gatito pues me desprecien, igual que lo hizo su madre. Y sobre todo, porque mira, que me desprecien en verdad, pues mira, es una cosa que poco a poco se le puede pasar. Pero el miedo que me da es lo mal que lo pasó la madre, que lo pasen ellos también, ¿no? Si yo tuviera una varita y castrarlo y que no pasaran dolor, pues la verdad que lo haría con los ojitos cerrados, ¿no? Me emociono y todo porque la madre lo pasó tan mal que yo... precisamente lo que quiero es que los animales no sufran, y por eso los recojo y los cuido, y lo que menos quiero es ver cómo los vi. Así que nada, esas son las historias de mi gatito. Espero que os guste. Hasta el día de hoy ya os iré contando. De todas maneras, por Instagram siempre os dejo vídeos y demás para que veáis cómo van y demás. Y esas son las historias de mi gatito, que al final pues mira, me dio pena y me los quedé todos, y quería compartirlo con vosotros para tener un tema diferente de conversación. Y nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, que os mando un besito muy grande para todos y para todas, que espero que este tipo de vídeo os guste y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!